Este que vais a ver no debería estar hecho, para empezar, por muchas razones. La idea era, pues yo le he quedado con mi padre en unas flores para que él viniese aquí con la bici en el coche y montamos por aquí un par de horas, pero no, se ha truncado. Y para empezar, por el tiempo que hacía. Tiempos así no es para subir puertos y menos con nieve ni de lejos. Por el frío que hacía, porque haría pues menos un grado, yo creo que llegaba a ver. Bueno, lo vais a ver ahora. Con el que tenéis por ahí pasando, la Guardia Civil cortando la carretera, un coche que se ha estampado, que he laburado por él. No son condiciones para salir a montar en bici. No me parece bien que lo haya hecho. Lo he hecho porque he dicho, ya que estoy ahí, lo hago. Llevaba mojado 2 horas y media por estar 20 minutos más mojado. He dicho, bueno, una experiencia. También creo que cosas así hacen forjar carácter, sobre todo por el frío que he pasado. Subiendo, genial. No quería que se terminase la subida, el puerto de Morcuera. Lo que no quería que empezase era la bajada, porque sabía que me iba a congelar. Efectivamente, me he congelado. He dejado de sentir las manos, los pies, hasta el punto... Bueno, empecé a hacer así para que me circulase un poco la sangre. Hasta el punto en el que me tenía que... A la hora de frenar, o sea, iba todo el rato frenando porque había nieve en la carretera. Entonces iba como a 10 o 15 por hora bajando. O sea, iba más rápido subiendo que bajando. Hasta el punto en el que bajando me tenía que fijar si estaba frenando porque no sentía nada. O sea, no sabía si estaba tocando el freno, no sabía si estaba apretando. En fin, una historia para recordar. No lo recomiendo, no creo que esté bien hecho lo que acabo de hacer. Pero bueno, estamos en casa, estamos bien. Lo bueno de esto es que he aprendido muchas cosas. Y sé qué cosas ahora se pueden hacer y qué cosas no. Y os puedo asegurar que no voy a volver a subir en mi vida un puerto en estas condiciones. No un puerto, no voy a volver a salir en bici en estas condiciones en mi vida porque... Porque no ha sido lo más inteligente, la verdad. La idea original era muy fácil. Yo tenía que hacer un entrenamiento a largo de bici, entonces había quedado con mi padre en Miraflores de la Sierra. Yo iba a salir desde casa, que hasta allí tardó como 1 hora 45 o 2, depende del ritmo que vaya. Nos encontrábamos ahí, subíamos el puerto de la Morcuera, bajábamos, y luego subíamos Carencia y bajábamos, entonces más o menos me iban a quedar como 5 horas, más o menos. El tema ha sido que desde que llevaba 10 minutos en bici, en teoría no iba a llover hoy, pues desde que llevaba 10 minutos en bici, me empezó a llover, a chispear, llover. Pero vamos, y empecé a subir el puerto de Morcuera porque llegaba un poco antes de la hora que había quedado con mi padre, así que me he puesto a subir para no quedarme parado y frío. El tema es que lleva mojado. Me ha ido lloviendo todo el rato. He llevado a Miraflores.
tío, un poco. Fuera. Estoy mal de la cabeza. Estoy fatal. Vale, no me voy a llevar en mis coches. Venga. Bueno, y después de la odisea, recovery, se ha tratado con el techo. Menos mal que me van a buscar, porque si no... Ay, ay, ay. Vaya, vaya dita para andar en bici. Oye, lo que me hay que hacer. Pero estos días forjan. 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 Otra cosa no, pero carácter un poco. Torrija, café con leche muy caliente. Café con leche caliente, enfermera. Dale a like y suscríbete. Así ha sido como ha quedado el coche, mi bici, la de mi padre, ahí de 226. Porque la idea era otra. Otro valiente. Menos mal que estaba un par en Miraflores, porque si no, no sé cómo hubiese llegado a casa. No me he puesto a llorar rajando, porque no me estaba saliendo lágrimas, me estaba llorando. Tenía un llanto de dolor, brutal. O sea, me he cagado en mí mismo cada 5 segundos, porque he dicho, ¿en qué momento he hecho esto? Arrepentido totalmente, bajando arrepentido totalmente, la verdad. Y he tardado en entrar en calor con la calefacción a tope del coche, ropa seca, 25 minutos o media. O sea, de no poder hablar, el cuerpo totalmente temblando entero de arriba abajo. Horrible.